Esta nota la presentamos desde el Club Alvear. Allí compartimos junto a hijos de afiliados de UDGRA Corrientes la fiesta del Día del Niño. Riquísimo el chocolate. Como ya es costumbre nuestro, año tras año la comisión del sindicato gastronómico estamos festejando el día de todos los hijos de los afiliados gastronómicos. ¿Cuántos chicos están hoy acá esta tarde en el Club Alvear? Y nosotros preparamos 1.500 bolsitas de regalo, así que seguramente habrá un poquito menos, pero estamos calculando entre 1.400 y 1.500 chicos que están concurriendo a la fiesta del Día del Niño que organiza el sindicato. Un mes muy especial porque además ustedes estuvieron... Sí, exactamente. El 2 de agosto también hago propicio a esto para saludarle a todos los compañeros gastronómicos que hemos pasado nuestro día y bueno, y para conmemorar el Día de los Chicos, estamos presentes nuevamente con ellos. ¿Qué acciones tienen a favor de los chicos aparte de esta fiesta, los 365 días del año en el sindicato? La satisfacción de ver en el rostro de cada niño la felicidad. Y es una costumbre nuestra de todos los años que esa felicidad se repita, no solamente este día, todos los días, porque nosotros trabajamos permanentemente, vale la redundancia, para los chicos, para la familia, es decir, buscar el siempre mejorar la calidad de vida de la familia, eso es nuestro objetivo. En esto estamos compenetrados todos los miembros de comisión, a través de nuestro compañero secretario general, tenemos las directivas precisas para trabajar en conjunto, y bueno, esto no solamente es en Capital, también en toda la parte del interior, como te decía mi compañero Rubén, la semana pasada estuvimos en Goya, pasando un día muy especial con los compañeros, festejando precisamente el Día del Gastronómico. Y en la reflexión final que va dejando este mes de agosto. Y la verdad que estamos muy contentos, gracias a nuestros compañeros, a mi secretario general, a los miembros de comisión, hacia los niños también volcamos, tenemos el curso de pintura, un curso de cuento, poesía, así que estamos, de este año es para los chicos. ¿Algo más que quieras agregar? Y bueno, agradecerle a ustedes que siempre están presentes con nosotros, a nuestros afiliados que nos acompañan, y como ya he dicho, nosotros estamos volcados para ellos. Nos volvemos a...